Hola, hola, amigos nuestros, los saluda su amigo Javier de la Torre desde Alaquines, mi gente. Andamos por acá en el Callejón de la Luz. El día de hoy estamos a día primero de junio del 2022 y estamos arrancando este mes con toda la actitud, con mucho trabajo y sobre todo con muchas energías para llevarles hasta sus pantallas lo mejor de nuestras tradiciones. El día de hoy estaremos filmando la fiesta patronal de la Virgen de la Luz aquí en el Callejón de la Luz, mi gente, y desde aquí se van a ir las imágenes hasta todo el mundo. Amigos, yo los invito a que nos acompañen porque este evento va a estar sensacional, pues lleno de mucha tradición. Aquí atrásito se encuentran pues ya el arco que adorna la entrada del rancho y por supuesto con las flores tradicionales de Sotol. Amigos, les encargo bastante que se suscriban al canal, que nos sigan también ahí en Facebook y por supuesto que le den like a todas nuestras publicaciones. Desde aquí le vamos a mandar el agradecimiento enorme a nuestros patrocinadores. Me refiero ni más ni menos que a nuestra amiga Olimpia Agundis, a Dora Cerrato, a Rodríguez Agundis y a Simón Martínez, que están por allá en la Unión Americana. Y desde allá están haciendo lo posible por poner su granito de arena para que esta fiesta, pues bueno, salga de lo mejor. Amigos, acompáñenos. Esto es Cowboy para la Banda. Gente linda, pues esta es la entrada principal de aquí del rancho. Estamos recorriendo las calles empolvadas del Callejón de la Luz, que bueno, no se diferencian en mucho a las que tenemos por allá nosotros en el Carrizal. Y desde aquí le mandamos un saludo muy especial a toda la gente de aquel lado, a la gente de Lagunillas, a la gente de Rancho Nuevo. Bueno, amigos, muy contentos de estar por primera vez por acá en el Callejón de la Luz. Esperamos que no sea la primera ni la última, esperamos regresar frecuentemente para vivir con ustedes sus tradiciones, sus fiestas, sus bodas, sus 15 años. Y desde aquí le mandamos un saludo muy especial a todos los paisanos que están por allá en la Unión Americana, que son muchos los que están apoyando para que esta fiesta pues esté reluciendo aquí en el Callejón de la Luz. El saludo muy especial para todos los que están trabajando arduamente por allá en la Unión Americana, la gente que anda afuera, que anda en diferentes partes de la República Mexicana, les saludamos con el cariño que se merece. Tenemos otro arco también adornado con palmas y flores de sotol. Más adelante hay otro que ya alcanzamos a ver. Y ya las parcelas están barbechadas, amigos. Dentro de poco se viene ya la temporada de la siembra y de ahí a seguirle con todos los cultivos hasta la temporada de cosecha por allá en noviembre, diciembre, que es cuando la raza pues ya anda levantando sus mazorcas. Gente que también se dedica mucho a la ganadería por aquí en el transcurso del trayecto de Alaquines aquí a esta comunidad. Vimos mucho ganado, mucho caballo. Aquí la gente le gusta mucho pasear a caballo. Son gentes que les gustan los caballos de estima, los caballos de silla y por supuesto que también los caballos para el trabajo, para el uso diario. Mis amigos, pues bueno, aquí vamos rumbo a una cabalgata que tienen organizada en el Callejón de la Luz. Y bueno, de este ladito va Paquito de la Cruz. De este lado nos acompaña, amigo, su nombre. Florencio Caibón. ¿Cómo? Florencio. ¿Florencio qué? Florencio Ponce Caibón. Ándele, don Florencio Ponce.
que bueno, este día pues nos va a estar acompañando a lo largo y ancho de este gran evento. Y pues bueno, nosotros vamos bien prevenidos. Quién sabe cómo irán allá los de a caballo. De este lado llevamos la hielerona. Por acá van unas cheves, unas botellas de agua. Y allá adelantito va la cabalgata. Por allá van los amigos de a caballo. En esta región hay muy buenos caballos y sobre todo muy buenos jinetes. ¡Échenle ganas, amigos! Bueno, esta es la tradicional cabalgata aquí en el Callejón de la Luz. Y acá adelante también van los fieles compañeros. Ahí van un montón de perritos que vienen acompañando a los amigos de a caballo. De este lado el amigo que viene montando un caballo moro, patas negras. ¡Qué ole! Esos caballos cortitos son los que acostumbra la raza para los coleaderos, son los especiales para el coleadero, ni modo que ya que no el viejón. ¿Eh? Casi le fallé. Bueno, sabemos que la gente de aquí de Alaquines les encanta el ambiente de a caballo, les encantan los coleaderos. Y bueno, se ve que los caballos que tienen pues son especiales para esas actividades ecuestres. Ya, hasta aquí el burrito se ve bien cuidado, hombre. Mira nomás el señor que viene adelante. Viene bien achancado. El señor Ponce nos comentaba detrás de cámaras que este camino sobre el que vamos pues nos lleva también directamente hasta el Carrizal, ¿verdad, mi amigo? A Ciudad del Maíz. ¿Cuántos minutos más o menos? 30 minutos. ¿Y qué tal está el camino, oiga? ¿Sí? ¿Para camioneta? Carro se queda, bueno. Y a caballo, pues ni se diga. Oiga, ¿y para las gavias? ¿No hay camino? Por la sierra, batallándole. Ándele. Pero sí, sí sale para allá. ¿Sí hay gente que viene para acá de las gavias? Sí. Oilo, por allá anda un amigo del Pinto que viene cabalgando este día. Bueno. Bueno, por allá trasito vienen los amigos de a caballo. Tenemos una muy buena participación de amigos de a caballo que están presentes en las fiestas patronales edición 2022 aquí en el Callejón de la Luz, celebrando a nuestra patrona, la Señora de la Luz. Saludos a todos los amigos de a caballo. Los amigos que se vinieron desde la Maiza City.
¡Qué óvole! Pura gente, con buenos animales, buenos caballos. Me dejan impresionado por acá, en estas tierras. Mira nomás cómo anda la raza caballo. ¡Ánimo, ánimo! También las muchachas que vienen por acá de este lado, las saludamos con el cariño que se merece. Allá al fondo se siguen uniendo más amigos de a caballo. Por allá se vienen acercando más cabalgantes en esta tarde de fiesta patronal. Vamos para Tortugas. Allá va a iniciar la entrada de cera. Y nos vamos a venir desde Tortugas hasta culminar aquí en el Callejón de la Luz. Bueno, esta es la primera parada oficial. Esta es para rehidratarse. Pero pues nomás los puros jinetes, los caballos, ahí se van a ir. Esos hasta mañana van a tomar agua. ¿Qué óvole? ¿Miren el don del burrito? ¿Qué óvole? ¿Qué agua? ¿En qué nada? Él quiere una corona. Amigazo, pásenos su nombre, oiga. ¿Cómo se llama, mi amigo? Jota Lorenzo Méndez. Ah, mira. ¿Ya cuántos años de festejar a la Santa Patrona, la Virgen de la Luz, oiga? 86. 86 años. Y aquí andan todavía. Dando rienda. Como que van de pura. ¿Cómo le? Oiga, pues qué bonito. ¿Siempre hacen este recorrido a caballo, oiga? No, ahora está, pero siempre nomás la entrada se va ya esto. Ah, esta es la primera cabalgata. No, pues qué bonito que de aquí para adelante se hagan más. Ustedes que les gusta andar a caballo. Oiga, pues qué bonito, qué bien arreglado trae este burrito, don. Mira nomás. ¿Y es bien entendido? Me lo prestaron. Ah, no hombre, ¿cómo se lo van a prestar? Se lo compro, que van al otro lado, son los que toman. Bueno, pues usted se anda paseando en él. Vale. Eso. Ya está, mi amigo. Pues a lo siente la buena. Tómele que la casa pierde. Otro amigo, viene nomás. Otro burrito. Estos son los especiales para estos recorridos. Un trote suave, un trote que, pues bueno, no cansa tanto. Y aparte que están bajitos, ya para la gente, ¿verdad? Para no bater, para montarle. Así es. Eso. Amigazo, aproveche y mándele saludos a la gente que lo está mirando. Ya dijo su nombre, mi amigo. Don Ismael. Bienvenido a la cabalgata, la primera cabalgata que se organiza en honor a la Virgen de la Luz. Y de este lado, amigazo, sus saludos para la gente que lo está mirando. No, saludos. Ahora raza que nos mira. Ya por Chicago. En Tokio. ¿Quién está por aquellos rumbos, mi amigo? Está mi hermano. ¿Cómo se llama? Juvenal. ¡Le saludos a Juve! A los sobrinos allá en Kentucky. Claro que sí. Saluda a Raúl. Échele ganas, don Raúl, montando un caballo bayo. Muy bien cuidado. Pues bueno, le sigo diciendo a la gente que por este lado hay muy, pero muy buenos animales, muy bueno, muy buen ganado, muy buenas vacas también. En el camino veíamos un montón de vaquitas, vacas de ordeña, vacas de cría. Y bueno, por acá, miren, más amigos, el del caballo blanco. ¿Cómo anda, viejón? Aquí andamos. ¿Su nombre, mi amigo? Adolfo Chávez Méndez, para servirle. Ándele, muchas gracias. Vale. Javier de la Torre, a sus órdenes. Gracias. Venimos desde Ciudad del Maíz para filmar esta fiesta. Y bueno, la vamos a subir para que la vea todo el mundo, mi amigo. Está bien. Aquí está detrás de la loma lo que nos decían. Está cerquitas ahí, rumbo al Carrizal.
Intentamos quitarles un caballo para regresarnos por ese rumbo. Mi amigo, aproveche y mándele saludos a la raza. Aproveche y mándele saludos a la raza que lo está mirando. No, pues no, un saludo para toda la raza de Ojo de Agua, Los Nogales, Callejón, Tortugas, Parrizal Grande. Ándele, ya está, viejo. Pues bueno, a seguir cabalgando. Por acá a este lado, los chavalones también, que no podían faltar este día. También montando muy buenos animales, que bueno, estoy seguro que les han quitado bastante tiempo para entrenarlos, para cuidarlos, para bañarlos y traerlos, pues bien, al 100, el día de hoy en esta fiesta. Amigas, sus saludos. Saludos para la raza de Tortugas, raza de La Reforma, raza de Ojo de Agua, raza de Jaquines, raza de Carnas, raza de Rayón, raza de todos lados. Ya está, viejo. ¿Los saludos son de parte de? Jesús Castillo, para servirles. Ya está, viejo. Y de este lado tenemos a... Mario Mendiola. ¿Los saludos son para quién, mi amigo? Para Ignacio Mendiola, toda la familia Mendiola. Ya dijo, viejón. Bueno, y miren acá de este lado, el amigo que viene encabezando pues esta cabalgata con el estandarte de nuestra patrona. Amigo, queremos que aproveche y le mande saludos a toda la raza que está por allá en la Unión Americana. Ok, a ver si me salen. Por ahí les vamos a mandar un abrazo por allá a los amigos Sierra Rodríguez, también a Sorayo Rodríguez, a Potosino Hernández, a Francisco, toda la raza que sabe que aquí andamos. Un saludazo para ustedes allá por Carolina, Georgia, Virginia, New Jersey, Nueva York. Los amigos que trabajan allá para arriba, para el norte, pegado al norte, para Canadá. Saludos a todos que bajan a Florida. Es que ya es bien para arriba, para el norte. Entonces, saludos para todos ustedes, parte de Ramiro Cerca. Claro que sí. Bueno, don Ramiro, pues a seguir cabalgando porque tenemos que llegar hasta Tortugas. Y de este lado, miren nomás la chavalada también presente. ¡Qué óvole! ¿Eh? Este es Diego. A ver, Dieguito. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Alfredo qué? Saludos para Alfredo García. Ya está, mira nomás, por acá anda este chavalón montando también un muy buen ejemplar en este día. Yo, bueno, no, pues sí le han invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo para tener estos buenos animales de silla, los de estima, los de paseo. Yo, bueno, mi amigo, pues sus saludos también para la raza. Un saludo a todos los tabaqueros, a Junior, todos los caballeros. Ándele, ¿de parte de? De Martín. Ya dijo, viejón. Bueno, ahí está el compa Martín. Y dándole saludo muy especial a los tabaqueros que andan trabajando por allá en la Unión Americana. Ese es un trabajo que merece mucho respeto, mi gente. Eso de andar en el tabaco son unos calorones allá en la Unión Americana, allá en las Carolinas. El saludo también a la raza que anda por allá en Sur Carolina, en Norte Carolina. Los saludamos desde Callejón de la Luz, perteneciente a la Quines. Chavalones, ¿cómo andamos? Ándele. Viejón, pues aproveche y mándele saludos a la raza que lo está mirando. No, pues hay saludos para toda la raza tabaquera, muy acá los amigos. Ándele, ¿de parte de? De parte de acá de David Hernández. David Hernández, ya está, viejón. Y de este ladito tenemos la presencia de... Bueno, también de la chavalada que anda pues cabalgando aquí en Alaquines. Amigazo, queremos oír tus saludos para la raza que estoy seguro estarán viendo este video. Para toda la raza de Caicón. Ándele, ya está, viejo. Échale ganas. Bueno, también los viejones grandes que andan acá a este ladito, bienvenidos los que andan montando los caballos moros. Por acá de este lado también están los amigos que vienen de la Maisa City, de allá de Las Gavias, el Charro presente. Viejón, mándale saludos a la raza de Las Gavias. Hay un saludo para toda la raza de Las Gavias que conoce para acá, conoce mucha gente por aquí. Un saludo para allá, para
toda la gente de mi rancho y a todos los amigos de aquí. Ya está, viejo. Échele ganas. Bueno, mis amigos, por acá de este lado hay más gente acompañándonos. Los amigos que les gustan con los coleaderos, ¿qué hule? Ni modo que sea mentira. Viejo, ¿cómo andamos? Bien, bien. Un saludo a toda la raza. Ya dijo, y bueno, miren nomás los detalles por acá en las sillas de montada, querido Ponce, ¿no? Excelente, viejón. Y de este lado nos acompaña Ryan Alejandro. Amigazo, pues aprovecha también y mándale saludos a la raza. Bueno, pues ahí está la invitación, mi gente, para que se vengan a cabalgar acá al Callejón de la Luz. Esta es la primera cabalgata, pero estoy seguro que se van a seguir llevando a cabo más y más cabalgatas en los próximos años. Por acá también la chavalada, que bueno, está disfrutando de esta tarde con bastante vientecito, pero muy contentos de andar a caballo. ¡Ánimo, ánimo! Y nomás, toda la chavalada que se vino este día al Callejón de la Luz. Amigazo, ¿cómo andamos? ¡Ole! Mándale saludos a tu familia, oye. Saludos para Mundo Hernández. Chuy Hernández también. Claro que sí, tus apellidos son Hernández, Hernández. Bueno, ahí está el saludo para todos los Hernández, Hernández. Y de este ladito, amigazo, ¿saludos para quién? Trejo. Ya está, viejo. Bueno, el saludo para todos los Trejos. ¿De parte de? Trejo. Ya está. Mira más. Bueno, esto es lo que les apasiona por acá a la raza de este lado. Allá van unos caballos. Que bueno, esos andan sueltos. Por allá pastando. Está dura la seca, mi gente. Llevamos ya casi 4 o 5 meses que no ha llovido. Por acá de este ladito está el tanque de aquí del rancho, que pues está seco. Ya estamos, pues bueno, en espera de que llueva pronto, porque está muy seco, mi gente, está muy seco. Y de aquí de ladito toda la raza, que bueno, está refrescándose en esta tarde de fiesta, fiesta patronal. Véngase para acá, viejo, arrímese al abrevadero. Hoy, amigazo, pues bueno, queremos que le mande saludos a la gente que lo está mirando aquí en este video. Estamos filmando para subir a nivel internacional esta fiesta que el día de hoy está arrancando con esta cabalgata. Muchas gracias, gracias por venir a acompañarnos aquí, que es la primera cabalgata que se hace. Claro que sí. Sigan acompañando para que sean. Siempre hay que empezar con algo, mi amigo, porque si no empezamos de a poquito nunca va a crecer esto. Y lo importante es que ustedes ya dieron el primer paso, están iniciando hoy con la primer cabalgata. Hay asistencia de la gente de aquí del rancho, pero esperamos que para los siguientes años se nos una la gente de otros lugares. Primeramente Dios, y gala Dios que nos ayude, y aquí nos vemos, si Dios quiere, Ya está, viejo. Gracias. Y bueno, los saludos son de parte de Álvaro Campos. Álvaro Campos, bueno, familia Campos, presente en este gran evento. ¡Vámonos, vámonos!
Mis amigos, estamos ya aquí en San Antonio de Tortugas. Y bueno, esta es su capilla. Y de este lado se están reuniendo, por este lado, todos los amigos cabalgantes que de aquí se van a ir juntando con la gente que viene en la entrada de Cera hasta llegar, ni más ni menos, que aquí nomás Tralumita, al Callejón de la Luz, mi gente, donde estamos de fiesta. El motivo principal porque andemos por acá en estos lados filmando este gran evento, fiesta patronal de Nuestra Señora la Virgen de la Luz. Y por acá pues traemos el estandarte por parte de la familia Abundis. Pues bueno, el agradecimiento enorme a todos los amigos de a caballo que el día de hoy han dejado sus actividades de campo para venirse a acompañar ni más ni menos que a la patrona, a Nuestra Señora la Virgen de la Luz. Saludos para nuestra amiga Olimpia Agundis, para Dora Cerrato, para Rodrigo Agundis, para Simón Martínez, para la familia Hernández, para la familia Ponce, y bueno, para todas las familias de aquí de Tortugas y también la gente del Callejón de la Luz. La familia Campos, que hace ratito en el directo se conectaron. Claro que sí, el saludo para todos los Campos. ¡Ánimo, ánimo! Acompañando a caballo. Claro que sí, este día estamos de fiesta y estamos partiendo de aquí de San Antonio de Tortugas hasta llegar ni más ni menos que a nuestro destino final, el Callejón de la Luz, donde nos espera un gran evento. Ya vimos por ahí que se están arrimando más amigos de a caballo. Cada vez está creciendo un poquito más esta cabalgata, a pesar de que es la primera. Pues bueno, se siente la energía de la gente, las ganas de andar a caballo. La gente está contenta porque estamos de fiesta. Bueno, acá a este ladito, más gente que se sigue uniendo a esta gran festividad aquí en el Callejón de la Luz. ¡Ánimo, ánimo, viejones! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Parejitos como en la danza! ¡Échale ganas, viejo! ¡La gente, la Maisa City! Me trae agua.
Bueno, qué bonito se siente que toda esta gente esté participando. Y bueno, ya creció la cabalgata. Cuando arrancamos, pues eran poquitos. Ahorita ya se ve más crecido este número de amigos cabalgantes. Gracias, gracias por su presencia. ¡Yóvole! ¡Dale rienda ese burrito! ¡Métale a la espuela! ¡Ánimo, ánimo! ¡Oye, la raza! Así que ya no levanta más el burrito. Bueno, échale ganas, viejones. ¡Qué bole! Ahí están los caballos de escuela. ¡Saludos, raza! La chavalada presente. ¡Ánimo, ánimo! Puros animalitos bien arreglados, buenos jinetes y buenos animales. Bueno, de este ladito vemos también un ejemplar de las bestias mulares. Allá la familia Mireles. El saludo para todos ellos. Mis amigos, si no nos queríamos quedar con las ganas sin entrevistar al amigazo de la familia Mireles. Que bueno, miren nomás, vienen montando un buen ejemplar de las bestias mulares, mi amigo. Oiga, de los más grandes que hemos visto en su tipo. Qué bueno, gracias. Oiga, mire, casi le llega a la altura de los caballos. O de repente hasta los anda dejando. Por allá andamos en las mismas alturas. ¿Verdad que sí? Oiga, ¿dónde consiguió esa mulita? Por aquí en la misma región. Oiga, pues la tiene muy bien cuidada. Luego, luego se ve el cariño que le tiene a los animales. Ahí vamos, despacito, le vamos avanzando despacito. Por ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno. ¿Y a quién lo acompaña este día? Aquí Adolfo Chávez, muchacha, Adolfo Chávez, grande. Todos mis amigos, está Juanito. Qué bueno. Oiga, toda su familia. Les gusta andar también a caballo. Qué bueno. Queremos que aproveche también y le mande saludos a la raza que lo está mirando, oiga. Un saludo para Martín Mayo, Víctor Mayo, Lalo Mireles, Miguel Mireles, Pablo Tobar. Radica por allá en Florida, en Norte Carolina. Guillermo Chávez, todos los Chávez de Atlanta, a Lalo Herrera. Ándele. Todos mis amigos, a todos los Aguilares que radican en Florida, al Toño, al Jerry, al Yeyo, al Juacho, todos mis amigos. Saludos para todos. Oiga, pues ya escuchamos varios nombres que, bueno, también han sido en su momento patrocinadores del canal Cowboy para la Banda. Y desde aquí también les mandamos un saludo muy especial a todos los mayos. Ándele. Y toda la gente, toda su gente que está por allá en la Unión Americana. Y de este ladito también queremos escuchar los saludos. Yo tengo pocas palabras, pero allá a mis hermanos que se encuentran en Atlanta. Ándele. Y a Lalo Herrera, a Juacho Aguilar. Claro que sí. Y aquí andamos paseándonos en su caballo, dígale. Ándele, oiga, pues también bien acuariado, mire nomás. Caballo, bayo, de pelos rubios. No, hombre, chulada, chulada de ejemplar. Me impresionó más la mulita porque de verdad pocas veces vemos en las bestias mulares esa dimensión y ese cuidado y ese cariño que se ve. Pero también mis respetos para los caballos. Es una chulada, chulada también de ejemplar que viene montando por acá el amigazo. Bueno, el saludo también para toda la raza del Pasito, que por allá hace ratito escuchaba que mencionaba a la gente aquí de Tortugas. Y pues bueno, a toda la rancherada. A todos mis amigos, a parte de Ángel Mireles. Ya está, viejón. Mis primos, mis hermanos, a todos. Ándale, ahí están los saludos para todos. La gente que conoce por acá al compa Ángel Mireles, a toda su familia y bueno, a todos los amigos de a caballo que están el día de hoy, les damos las infinitas gracias por su presencia, porque pues bueno, a pesar de que es la primer cabalgata, ya se puso bueno, mi gente, ya se puso bueno. Seguro que sí. ¡Ánimo, ánimo! ¡Échale ganas, Ponce! Ahí andamos. Que viene a caballo. Y de este ladito ya llegó la danza de San Judas Tadeo, que viene desde Cárdenas, San Luis Potosí, México.
y a bailarle bonito, muchachos y muchachas. ¡Ánimo! Y por acá tenemos el carrito alusivo a nuestra madre, la Virgen de la Luz. Amigos nuestros, pasito a pasito nos vamos acercando a la capilla. Ya la queremos conocer.
a la capilla de Nuestra Señora de la Luz, saludando a toda la gente que está participando activamente este día en esta bonita fiesta tradicional. La gente que viene de Cárdenas, la danza de San Judas Tadeo, patrocinada también por nuestra amiga Olimpia Agundis, por la familia Cerrato, claro que sí, el saludo muy especial para ellos, para toda la gente que está por allá en Houston, Texas. Y a nombre de todos y cada uno de los integrantes también de la danza, le vamos a mandar el agradecimiento enorme al buen amigo Rodrigo Agundis, al compa Simón Martínez, también de los patrocinadores de esta danza tradicional. ¡Ánimo, ánimo! Yo la quiero Animánimo, échale ganas, viejón. ¿Cómo andamos? Qué bueno. Eso. Échele ganas, mi amigo. Cada vez se van uniendo más amigos de a caballo. Allá atrásito también viene la gente en las cuatris, en las trocas. Bienvenidos todos a su fiesta tradicional aquí en el Callejón de la Luz. Se ve que se vaya sumando más y más gente en esta tarde acá en Alaquines. Bueno, le agradecemos infinitamente también a la danza que viene desde Cárdenas para ser parte de esta tradición. Margot.
Oiga, según dice, sigue sumando más gente, oiga, a la cabalgata. Aquí, amigos de allá de la Reforma. De la Reforma. Ah, también les tocaba los Nogales, de Ojos de Agua, también ya se nos acumularon más raza, caballo, qué bonito. Qué bueno, saludos a todos. Ay, disculpen la raza que no se enteró, puesto que no era efectivo que se fuera a hacer. Pero ya vemos que la cosa funciona, entonces esperemos que para la próxima ahí estemos más organizados y ya echamos por ahí el pitazo, por ahí a la gente de afuera, amigos de Ciudad del Maíz, estos amigos de acá de La Cañada que también se dedican a las cabalgatas. Hemos ido a la Ciudad del Maíz en diciembre, también desde los Nogales aquí nos hemos ido a caballo hasta allá. Entonces, amigos cabalgateros, ahí disculpen si es que no se dieron por enterado de esto, pero para la próxima esperemos que estemos más organizados. Y el saludo es para toda la raza de la zona media, aparte Ramiro Cercas. Ándele, claro que sí. Pues mi gente, qué gusto que se sigan sumando. Por acá el amigo de La Reforma, le damos la bienvenida. Y gracias, queremos saludos, escuchar también saludos para su gente. Oiga. Los saludos para toda la raza y pues aunque tarde, pero aquí estamos. Saludos. Claro que sí, viejón. ¡Ánimo! Real de la mula también. Amigos, y desde este rinconcito le vamos a mandar un saludo a nuestros amigos los Mayo, que bueno, en esta tarde también se han acordado de ellos, gente de estos lugares. Saludos para el paisano Gudiño, la raza de Tortugas, para Alfredo Turrubiartes, saludando a Pepe Ponce, la raza de aquí del Callejón de la Luz, reportándose desde Florida, para Juan Pablo Ortega y toda la raza del Venadito. Bueno, vamos a ver quién más está reportando. La danza de Cárdenas presente, también ya vienen asoleados. Miren nomás, les tocó subir y bajar esas laderas que se ven por allá al fondo. Saludos para Alma Sánchez, para Marlene Herrera. Jorge Sánchez, que está por ahí en Houston, para el Junior Colchado, esta es la raza de a caballo, amigos. Saludos para Francisco Collazo, que se reporta desde León, Guanajuato, saludando a la familia Collazo Padilla. Ándele, vámonos recio hasta León, Guanajuato. Y por supuesto, saludamos con el cariño que se merecen a la gente de la Libe. Mira nomás el viejón paseándose en el burrito. La raza que viene montando a caballo, el saludo. Bueno, saludos para el amigo Francisco García, para Aurelio Huerta, reportándose desde la colonia Álvaro Obregón. Ah, claro que sí, para la gente que está por allá en Baltimore. Ya está, mi amigo. Ánimo, ánimo, viejón. ¿Cómo andamos? Saludos para toda su gente. Para la familia Gundis, para los Ponce que también van por ahí en la cabalgata, para la gente de allá de La Reforma que se unió también a esta bonita cabalgata. Y bueno, acá a este ladito la gente que viene en las trocas. ¡Saludos! Bueno, esta ha sido una de las pasadas por donde va transitando el carrito alegórico en honor a la Virgen de la Luz.
nos vamos para allá arribita la capilla.